Hi. Welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Today we will be learning about greetings and farewells. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de saludos y despedidas. Let's start. Comencemos. In en English, tenemos diferentes saludos. Podemos tener saludos tanto formales como informales. Algunos saludos formales podemos encontrar los siguientes: Hello, 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 lo utilizamos para decir hola. Normalmente estos saludos formales lo utilizamos para referirnos con una, pers para un una persona que tiene un orden jerárquico alto, a una persona que le tenemos respeto, una persona mayor, etcétera, etcétera. Entonces, hello significa hola. Good morning. Good morning. Good morning se utiliza formalmente como. Buenos días. Se pueden utilizar hello, good morning juntos. Hello, good morning. ¿Verdad? Sería hola, buenos días. Ahora tenemos good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Este se utiliza formalmente para decir buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Ahora tenemos una palabra que es un poco difícil de pronunciar, pero vamos, yo sé que tú puedes. Good evening. Vamos a hacerlo por partes para que se te haga un poco más fácil. Good evening. Evening. Good evening. Esto se utiliza como buenas noches. pero hay que ponerle un poquito de cuidado porque esto es un saludo. no es una despedida. entonces, si nosotros llegamos a un lugar tarde, que es ya está en altas, noches, altas horas de la noche, perdón. y decimos good evening. significa buenas noches. pero estamos saludando. we are saying hello. Okay? good evening. Buenas noches. Repitamos los saludos formales. Let's repeat our formal greetings. Hello. 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 Se entiende por hola. Good morning. Good morning. Good morning. Se entiende por buenos días. Good afternoon. Good afternoon se entiende por buenas tardes. Good evening. Good evening. Good evening se entiende por buenas noches. Excelente, estás avanzando muy bien. Excellent, you're doing great. Now let's see our informal greetings. Ahora Miremos nuestros saludos informales. Tenemos el típico hi. Como yo lo saludo a ustedes en todos los videos. Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Hi se entiende por hola. Ahora, how are you? How are you? How are you? How are you? Se entiende como cómo estás. How are you? ¿Cómo estás? What's up? Como pueden ver, aquí hay, una, hay algo en inglés que le llamamos como contraction. Una contraction. Entonces la palabra se lee corrida. Entonces sería what's up. What's up? What's up? ¿Qué tal? What's up? ¿Qué tal? Ahora tenemos otra. What's new? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Now let's repeat our informal greetings. Repitamos nuestros saludos informales. Hi. Hola. How are you? How are you? How are you? ¿Cómo estás? What's up? What's up? ¿Qué tal? What's no? What's no? ¿Qué hay de nuevo? What's no? que hay de nuevo Now, let's see our farewells. Ahora miremos nuestras despedidas. Así como nuestros greetings, con nuestros saludos teníamos despe Así como en nuestros saludos teníamos algo formal e informal en nuestras farewells, o sea, en nuestras despedidas, también vamos a tener formal and informal. Let's see our formal ones. Veamos nuestras nuestras despedidas formales. Tenemos goodbye, goodbye, goodbye. Adiós. Goodbye. Adiós. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Que tenga un buen día. Podemos utilizar estas dos juntas. Goodbye. Have a nice day. Adiós. Que tenga buen día. Good night. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Aquí entra donde yo les estaba explicando anteriormente. Tenemos good evening como saludo y good night como despedida. Por tanto, no nos podemos equivocar. Tenemos que tener bien claro que good evening es para saludar en la noche y good night es para despedirnos en la noche. Ahora, Veamos algunos de los saludos informales. Now, let's see some of our, our farewells that are not formal. Let's see. Bye-bye. 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 Adiós. Como pueden ver, nuestro saludo formal es goodbye. Pero nuestro saludo informal es bye o bye-bye. ¿Qué significan? Adiós. Later. Later. Nos vemos luego. Nos vemos luego. See you. See you. Nos vemos. Ahora entra uno mucho más informal, que es sí ya. Sí ya nos vemos. Muchas personas dicen bye, see you later, adiós, nos vemos pronto o nos vemos luego. Esto es un saludo netamente informal. Para poder despedirnos de una persona formalmente, tenemos que decir goodbye, have a nice day or good night. Si queremos Despedirnos de una forma informal. ¿Por qué? Porque estamos con un amigo, estamos con un conocido, una persona que nos llevamos muy bien. ¿Ok? Bye bye, see you later. Or see ya, bye bye. That's the difference. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que saber con qué persona vamos a utilizar un saludo formal y un saludo informal. Let's see some pictures. Veamos unas imágenes para que puedas entender un poco más claro de los saludos. Greetings vocabulary. Vocabulario de saludos. Hola, hello. Como pueden ver, the girl is saying hello. Hello. Adiós. The girl is leaving. La niña se está yendo. So she's saying goodbye. Goodbye. Buenos días. Buenos días. The sun is rising. El sol está saliendo. Por lo tanto, good morning. Good morning. El sol es cuando está en su máximo esplendor. El sol está radiante, está lindo. Decimos, buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Ya cuando comenzamos a ver un poco más oscuro el día, que ya podemos observar la luna, the moon, decimos, buenas noches. O good evening. Si es saludo, good night si es despedida. Good evening or good night. Ahora, aquí tenemos uno nuevo. ¿Cómo hacemos para preguntarle el nombre a una persona? ¿Cómo le podemos decir, "Hey, ¿cómo te llamas?" Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, para eso vamos a decir: What's your name? What's your name? Hola, ¿cómo te llamas? Hello, what's your name? ¿Y cómo podríamos responder? Hi, my name is Valerie. Hola, mi nombre es Valerie. Excelente. Aquí tenemos la respuesta. Me llamo. I'm called. Me llamo. I'm called. Pero una manera más fácil de poder decir esto es My name is. My name is Valerie. Si me preguntan, hello, what's your name? Saludo. Hello, my name is Valerie. Hola. Mi nombre es Valerie. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Igualmente. Same to you. Same to you. Tomemos un ejemplo como que yo estoy teniendo una conversación con Carlos. Carlos me saluda. Hello. Y me pregunta, What's your name? Yo le respondo, Hello. My name is Valerie. Nice to meet you. Y él me responde, Same to you. Ya tuvimos una conversación de presentación de ambos. Él me saludó, me preguntó mi nombre. Yo le respondí, le dije, "Encantada de conocerte." Y él me respondió igualmente. Es algo sencillo que tú puedes hacer con cualquier persona que hable inglés. Tú llegas, saludas y si no lo conoces, "What's your name?" Ah, My name is Carlos, my name is Susana, my name is Carla. Nice to meet you. En lo que la otra persona puede decirte, same to you. Y así, poco a poco, vamos a ir aprendiendo a cómo poder nosotros entablar una conversación con alguien. Nosotros... No somos perfectos, podemos cometer errores, pero de eso se trata, de seguir aprendiendo. Yo sé que tú estás poniendo mucho de tu parte para poder aprender, y te felicito porque esto abre muchas puertas. Entonces, si yo les digo, Hi, what's your name, ¿qué me contestarían ustedes? Hablen en su mente y me lo comentan si quieren. Sigamos. The sun is rising. El sol está saliendo. Good morning. El sol ya está puesto. Son las 12. La una de la tarde. Good afternoon. El sol ya se está poniendo. Ya podemos ver estrellas. Podemos ver a the moon, a la luna. Y decimos good evening. Sí, saludamos. Pero si nos queremos despedir en la noche, decimos good night. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? En lo que podemos responder, fine, thanks. Bien, gracias. Entonces, si nos preguntas, hi Valerie, how are you? ¿Qué le puedo responder yo? Fine, thanks. Bien, gracias. Nice to meet you. Un gusto de conocerte. Thank you. Eso es una palabra que tenemos que usarla siempre, porque recordemos, por favor y gracias son palabras de poder. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. Pues yo digo, thank you. La otra persona me dice, you're welcome. Goodbye. Adios. Goodbye. Adiós. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Te veo mañana. Un saludo informal. Te veo mañana. O See you later. See you later. Te veo luego. Volvamos a repasar cómo podemos nosotros preguntarle a una persona cómo está. Viene Carlos y me pregunta, porque ya sabe mi nombre, ya se lo pregunté, ya me lo preguntó, perdón. Y me dice, hi Valerie, how are you? Me pregunta, hola Valerie, ¿cómo estás? ¿Qué le puedo responder yo? Exacto, yo le voy a decir, fine, thank you. Y él me va a decir, you're welcome, Valerie. De nada, Valeria. Goodbye, Carlos. ¿Quién me va a responder él? Goodbye, Valerie. Ven. Es muy fácil poder tener una conversación con alguien. Solamente tenemos que practicar y saber en qué momento nosotros podemos decir las cosas. Yo no voy a decirle, él me pregunta, hi Valerie, what's your name? Yo le voy a responder, fine, thank you. Porque no es eso lo que él me está preguntando. Él me está preguntando, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? La respuesta correcta es: My name is Valerie. ¿Verdad? Sigamos. Let's continue. Vamos a ver la rutina del niño. Este niño comienza despertándose. He is waking up. So he is saying: Good morning. Good morning. In the morning we can see the sun and we can hear the roosters. En la mañana podemos ver el sol y podemos escuchar a los gallos cantando. Pasando en la morning, vamos con mamá, nos da desayuno y es hora de irnos. Entonces mami nos dice, take care, cuídate, take care. Cuídate. Y el niño le dice goodbye. Adiós. Goodbye, adiós. Llega a su escuela y se encuentra a una amiguita. Pongámosle de nombre Victoria. Hello, Victoria. En Victoria response y Victoria responde. Hi. Sale de la escuela y llega con su nueva maestra y sus nuevos compañeros. Y dice, good afternoon, buenas tardes. ¿Por qué? Porque sus compañeros son de la tarde y su maestra es de la tarde. Por lo tanto, good afternoon. Llega a casa, ya es de noche, el sol se ha puesto, vemos la luna. Y llega a casa con mamá y le dice good evening. ¿Por qué? Porque está saludando. Good evening. Ya llega el punto en el que se siente muy cansado. Y así quiere despedir de nosotros. Entonces él va a decir good night. Good night. Let's see exercise one. We have to match the right word with the picture from the right. Okay. Vamos a hacer una línea y la frase que mejor convenga a la imagen. Vamos a ver. Aquí ya nos dan una pista. We have a clue. Good night. Good night. y vemos aquí la hora ya son las once de la noche mamá mommy is already put into bed to the kid ya está poniendo el chico a dormir podemos ver the moon a la luna and the stars a las estrellas ahora let's see goodbye who Is saying goodbye? This one? No. This one? No. This one? Yes. So let's do a line. Hagamos una línea. ¿Por qué? Porque la niña se está despidiendo de su amiga. The girl is saying goodbye to her friend. Let's see next one. Veamos la siguiente. Good morning. Good morning. Veamos las horas. Aquí me tira las siete en punto. Aquí me tira las doce en punto. Y aquí me tiro las 8 en punto. ¿Cuál hora daría mejor para decir good morning? Las 8 de la noche. No. Las 7 de la mañana. Muy bien. Entonces diríamos good morning. Now, good evening. Good evening. Habíamos dicho que es cuando el sol está radiante. El sol está brillante, ¿verdad? ¿Qué hora conviene más? Esta. Muy bien. The third one. Third one. Very good. And now. Um, Good evening, good evening, habíamos dicho que es cuando nosotros vamos a llegar a un lugar en el cual estamos, eh, está de noche, podemos ver the moon, the stars, pero vamos a saludar, ¿qué hora conviene más? ¿Las 12 de la tarde o las 8 de la noche? Very good. Eight o'clock. Now, last one. Good afternoon. Habíamos dicho que para el good afternoon el sol está radiante. El sol está completamente brillante. Very good. Number three. Now let's see next exercise. Exercise two. Listen, trace, and match. Escuchemos y hagamos una línea donde mejor corresponde. Good afternoon. Hello. Good morning. Goodbye. Good evening. Good night. Let's see. Good afternoon. Which one will be good afternoon? Very good. will be this one. ¿Por qué? Porque el sol está brillante, un día precioso. Vemos la tarde. ¿Verdad? Now let's see. Hello. Which picture will be the correct one? ¿Cuál imagen va a ser la correcta? This one? No. This one? Yes. No, sorry, sorry. This one? No. This one? Yes. Hello, the girl is saying hello. La chica está diciendo hola. Good morning. Good morning. Let's see. This one? No. ¿Por qué? Porque vemos que el cielo ya se está oscureciendo. This one? No. Porque vemos que la niña ya está dormida. This one? Yes. Very good. Goodbye. Goodbye. This one? No. This one. Very good. Goodbye. Good evening. Let's see. Good evening. We have two left. Tenemos dos que faltan. Vamos a ver qué tanto aprendiste. Good evening y good night. Identifica con las últimas dos que nos faltan. Tenemos esta y tenemos esta. Piensa un poco cuál es cuál y me dices. ¿Esta es good evening? No, esta es good night. Muy bien. Por lo tanto, esta Sorry, esta va a ser good evening. Okay, thank you so much for your attention. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya servido mucho esta clase and I hope to see you in next class, okay? Bye bye.